El IBEX 35 ha caído con fuerza este miércoles, lastrado por los descensos de bancos y energéticas tras el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Curiosamente, el resto de bolsas europeas se ha movido entre las subidas y las bajadas con bastante volatilidad a lo largo de la sesión. Y es que Trump ha roto las encuestas que daban un resultado ajustado y ha ganado claramente a Kamala Harris en los comicios. Esto ha provocado subidas de más del 2% en los principales índices estadounidenses, alzas en el dólar, nuevos máximos históricos para el Bitcoin y fuertes caídas en el precio de los bonos estadounidenses, con la rentabilidad del bono a 10 años escalando en niveles cercanos al 4,45%. Las dudas en Europa se han reflejado especialmente en la bolsa española y vienen motivadas por los planes de aranceles de Trump. Según Barclays, una guerra comercial 2.0 de Trump podría reducir en un dígito medio alto las ganancias de las empresas europeas, siendo Alemania e Italia los países más afectados.